El ciclo de música antigua se desarrollará entre el 3 y el 10 de agosto con 5 conciertos. El emplazamiento de estos conciertos, ya desde su inicio, desde hace ya más de 20 años, los hacemos en el convento de Santa Teresa. Es un espacio en que quizás acústicamente no reúne buenas condiciones, porque hay mucha, mucha humedad y realmente los instrumentistas, sobre todo los de cuerda y también los clavecinistas, realmente sufren muchísimo con la humedad porque tienen que estar constantemente afinando. Iago Gonzalo es un chelista donostiarra, su padre también fue profesor del Conservatorio de San Sebastián. Y él es un hombre, digamos, de una gran elegancia, de una gran sobriedad. A mí me recuerda un poco la figura de un hombre del Greco, ¿no? De los del entierro del Conde Orgaz. Es un hombre muy expresivo y él se va a lanzar ni más ni menos que a un gran reto a interpretar la suite de Bach. No hay nadie insensible a la música de Bach, es de una coherencia estructural cuando la ves compuesta sensacional, lo escuchas y todas las obras tienen, no hay ninguna que digas es que esta cae, no, no, es que todas son impresionantes. Cada vez que la lees, la obra se reescribe, nunca la ves en el mismo sitio y cada vez que la escuchas, la descubres de nuevo y eso es lo que creo que ha dado también pie a que existan versiones tan diferentes de la misma obra. Es como un grandísimo museo en el que hay personas que paran más en determinado tipo de obras y otras pasan por delante de ellas, ¿no? Y esto es lo que te ocurre en cada interpretación, que es como un grandísimo museo en el que de repente un día te llama más la atención una cosa que otra y cada día tienes ganas de volver a visitarlo y de pasar por él. He intentado utilizar todos esos impulsos que recibes, de todas esas sensaciones que recibes, para aportarlo a mi propia versión, sin compararme con nadie, sin intentar emular la de nadie, simplemente hacer algo coherente con lo que yo siento en esta música. Y en un repertorio en el que hay tantas versiones, lo único que intento es aportar la mía y que el oyente disfrute de la música sin pensar si soy yo o es otro el que lo está tocando, que simplemente sea algo que agrade y que llegue al público de una forma natural.